Buenos días, chicos. Buenos días. Amanecemos en el lago de Garda y hoy nos vamos para Trento. Son 110 kilómetros. Visitaremos Trento, por la tarde visitaremos Bolzano y dormiremos por ahí. Hemos pagado el área del lago de Garda, 16 euros, 15 dormir y 1 euro de impuesto turístico. Sin electricidad. Sin luz. Si quieres luz, ya me lo ha dicho, ¿eh? Un poco más caro. Un poco bien. Sí. Y nada, vamos a poner gasolina por aquí cerca, porque está a 1,30. Sí, la media es 1,29, 1,30. Y ayer la pusimos en la autopista a 1,50 y... 1,64. una barbaridad. O sea, pusimos 20 euros y se llenó media raya. Pues nada, va. Nos vamos. Acompañadnos. Compañí. Mira quién tenemos. Hoy no nos pillan. Hoy no nos clavan 61 euros, otra vez. Bueno, ya hemos entrado mal en la autopista porque nos hemos equivocado y ya tenemos que hacer un cambio de sentido. Pero bueno, tenemos ticket. Importante de misura, señor. Dicen que Trento es la entrada a Dolomitas. Son las 11 de la mañana. Nos hemos levantado a las 7. Vamos a llegar un poquito tarde a Trento. Algo ha pasado. Porque por la tarde queremos visitar Bolzano y dormir por ahí. Algo no hemos calculado bien. Vamos un poco tarde. Pero bueno, se verá lo que se pueda. Cambio de planes, es lo bueno de ir en autocaravana. Como habéis visto, había un accidente, hemos ido un rato un poco parados, entonces todavía se hacía más tarde para llegar a Trento y hay que elegir, a veces la vida hay que elegir. Decidimos ver algo bien, que no dos cosas rápidas, mal y... O sea que en vez de Trento nos vamos para Bolzano. Estamos en el centro de Bolzano a 45.000 grados y en bici. Ready. ¿Estás contenta con su lado? Anda que tú. Tengo que hasta correr porque se me está derritiendo el agua. En pleno agosto, bueno, todavía no hemos llegado a agosto, ¿eh? De unido la calor que hace. No se aguanta, ¿eh? Bueno, chicos, ya hemos llegado del centro de Bolzano y es una ruta totalmente recomendable. Eso sí, las bicicletas es indispensable porque está un pelín lejos de donde estamos y con la bicicleta en pocos minutos está en el centro. A decir que hace muchísima calor ahora aquí y que, bueno, ahora cogeremos la autocaravana y supongo que nos iremos un poco más para arriba a ver si refresca más, ¿no? Pero a que la bici es totalmente recomendable. Hombre, aquí. Es que andando no hubiéramos llegado ni con el Teddy, ni mañana. 5 kilómetros para ir, 5 kilómetros para volver. Pues eso, que si tenéis dos bicicletas ahí en el maletero, nunca estarán de más. ¿Y llevas candado? ¿Ah, porque sí? Podéis dejar la bici en cualquier sitio de Bolzano. Está lleno de parking de bicis, bicis por todos lados. Sí. La dejáis y visitáis Bolzano tranquilamente. Tenía un candado en casa y eso que no te acuerdas. Con la bici, el Teddy, todo encima.
Hemos estado buscando un candado, pero no lo hemos encontrado. Y nada, pues ahora toca guardar la bicicleta. Iremos para la montaña. ¿No? ¿Valdifunes? Valdifunes. Bueno, por ahí a ver qué encontramos. Valdifunes, a ver si llegamos por ahí, podemos dormir en un buen sitio y tal. Dice, estáis loco Italia, estáis loco Italia. Pero habéis visto esto. Uf, se está. ¿Habéis visto esto? Somos cuatro autocaravanas. Estamos, yo creo que va a ser una de las mejores áreas. No de Europa, ¿eh? Porque no he estado. No, tú te ríes, pero puede ser, ¿eh? No, no. Y después os lo enseñaremos por el otro lado, pero es que. Ahí está. Para llegar aquí ha venido él antes sin autocaravana. He corrido. Porque es que el camino es que es súper estrecho y hemos dicho, por ahí no puede ser. Sí, sí, bueno, como habéis visto las imágenes, yo todo ese camino sin haberlo visto no lo hago. Prefiero pararme en un sitio y a inspeccionar y luego decir, vale. Y aparte he visto que habían tres o cuatro ya aparcadas y he pensado, ahora sí. Pues nada, hemos llegado antes de hora a Valdifunes. Estamos en el pueblo de Santa Magdalena, que es donde está la iglesia esa famosa. ¿Dónde está el Teddy? Mira. ¿Qué está haciendo? Nos lo hemos dicho, el área no es barata, ¿eh? El área vale 29 euros la noche. Pero una vez estamos aquí, vale la pena, ¿no? Lo único que eso, que entra ducha, entra ahí fregadero. Tiene la mujer una tiendecita de cosas que hace ella. Ahí vaciado y llenado de aguas. Y ha venido la mujer a darnos la clave del wifi. O sea, que también hay wifi. Son 29 euros, pero entra todo. O sea, es que aquí, en esta zona de Valdifunes, no hay más. ¿Era esto? ¿O en un irte a dormir por ahí? Teddy. Os vamos a enseñar lo que tiene esta área porque es impresionante. O sea, no carece De nada. Es que de nada. Hay de todo y súper bonito todo. Ahora vamos a llenar agua super caliente. Súper bonito. Ahí, a fregadero. Esto es la puerta al área. Espectacular. Panadería. Mañana si está abierto compraremos croissants. No. 1 euro. 1 euro el croissant de chocolate y 1 euro el croissant de mermelada. Aquí estaría el vaciado de aguas grises, pero habéis visto qué entrada más chula, con los dos hombres allí en las puntas, las zapatillas. Aquí por si te tienes que hacer un apaño en la autocaravana. Que no, que... Bueno, no sé, que esto en teoría es la recepción, pero mira la figura, tío, y todo.
Pero, a ver, no lo hemos dicho, pero está abierta desde enero del 2020, o sea que los pobres abrieron un mes y medio o dos y cerraron. ¿Qué haces ahí tú? Ven aquí. Eso es para vaciar el lavabo, ¿no? Sí. La manguera para llenar. Esto es la recepción, ¿no? En teoría sí. Ahí pone reception check-in. Y aquí los lavabos. Una fuente. Los lavabos que son súper grandes. Llena agua, va. Ya le he llenado. Ahí está, a suelo caliente. Sí. Mira los crocs. This only organic waste without paper. Ah, para tirar la comida aquí. Es que aquí... ¿Cómo me gustaría vivir aquí? Yo ahí me tiraba la vida. Ahora mismo. Si no fuera por el precio, que es por incaro, pero bueno. Espérate que nos vamos sin la olla, Lali no la coge. Ay, ¿verdad? Que vamos a cenar un poco de salmón y brócoli. Pero sí, Lali... Aunque estemos de vacaciones... A ver, son cosas que hemos traído de casa. Hay que cenar un poco sano. Mira este ya viene el baldifunese ya. Va, vamos a hacer la cena. Ha llegado la cena, así que vamos a preparar un poquito de salmoncillo con el brócoli que se está haciendo dentro. Y con esas vistas que hay por ahí. Aquí para listo los vecinos estos italianos de al lado. Cancionado a las 7 de la tarde con una botella de vino. ¿Qué hora es? Las 9. Son las 9 y están haciendo... En catalán se dice el resupó. En castellano no sé cómo se dice. Una postcena. Con otra botella de vino y otra cosa para pisar. Es tonto. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado lo que hemos enseñado. Hemos visto un poco el pro y el contra de viajar en la autocaravana. El pro es que puedes ir modificando la ruta a tu gusto y el contra es que a veces los planes, cuando estás en camino, pues no salen como habías planeado. Desde esta área, con estas vistas y con esta cena, nos despedimos del día de hoy en Dolomitas. Gracias por estar ahí. Chao.